Hola y bienvenido. Me llamo Scott. Y me llamo Nicolas. Usted está viendo el programa de la naturaleza. Tenemos un invitado especial hoy. Él es un experto de fauna quien viaja el globo. Su misión se estudiar y proteger animales en peligro de extinción de todos los tipos. Da la bienvenida a señor Yak, por favor. Hola, ministro. Hola. Hola. Yo aprecio la invitación por sus programas. Jack, hoy tú estás aquí para hablar con nosotros del Markhor, ¿no? Sí, Scott. El Markhor es una criatura majestuosa, similar a la cabra. Pero el Markhor tiene dos cuernos grandes. El animal vive en las cordilleras de Afganistán y Pakistán. El Markhor come plantas y árboles bajos. Es un herbívoro. Fácilmente. ¿Has visto una de estas criaturas en el salvaje? Sí, Nick. Yo viajé a Pakistán hace 3 meses y yo vi una manada sobre una matada. Cuando nosotros volvemos desde nuestro cese de comercial, daremos la bienvenida a un pastor de los Markhors desde Pakistán. El pastor explica por qué el Markhor se converta en peligro y extinción. Bienvenida de regreso, Matt, un pastor de los Markhors, está sentando conmigo. Hola, Scott. Hola, Nick. Hola. Hola. Por favor, nos di por qué el Markhor es un peligro de extinción. A diferencia de otros animales, la contaminación no está problema por el Markhor. Deforestación y conflicto armado destruyen la hábitat de Markhor. También, el Markhor está indefenso contra el modern arma usa por el cazador. Matt, ¿por qué debe la gente cuida del Markhor? Ah, el Markhor es muy importante al paisaje, el ecosistema en Pakistán. El Markhor suena como un animal muy importante para proteger. Sí. Cuando nosotros volvemos desde nuestro cese de comercial, Yak explicará las posibilidades para el futuro del Markhor. ¿Sabes? Probé una de esas toallas de papel económicas, pero el rollo desapareció. Bounty es 2 veces más absorbente, así que cada rollo dura más. Bounty dura más y es más absorbente. Y estamos de vuelta. Jack, por favor, exprese tu opiniones acerca del futuro del Markhor. Sí, es posible salvar el Markhor, pero deforestación y conflicto armado en la región necesita terminar. Sugiero que ustedes escriban al gobierno de los Estados Unidos por ayuda. Si deforestación y conflicto armado continúa, el Markhor se extinguirá. Si tú quieres ver un Markhor, visita los zoos que alojan los Markhors. Te recomiendo hacer un donación a Yax Organización de Protección de Flora y Fauna. Usted puede donar en el nuestro sitio web y usted puede escribir a el gobierno en este tema. Observa la próxima semana para un episodio nuevo. ¡Hasta luego! Me gusta esta música. ¿Qué está? ¡Es un Markhor! Es un Markhor. Está muerte. Ándale. Un segundo. ¿Qué? Ah.
Hazme con tu... ¡Hazme, hazme! Yo ni la cambio si yo ni la quiero comprar. La bata, mu, la bata, mu, la bata, mu, la misma bata, mu, la bata, mu, la bata, mu, la bata, mu, la misma bata. Tengo problema en el barrio cuando la tengo a chica. Tengo problema en el barrio cuando la tengo a chica. La leche que de esa vaca es bien pura de verdad. Y mambo, cuidi, cuidi pa' podido. Polo, polo, di, cuidi pa' podido. Ey, cuidi, cuidi. Hola, yo... Me llamo Nicolás. Hola, me llamo... ¿Qué? Es jefe, man. Alright, there we go. It's cold. Yeah, cold.